Urkulluk esfortzua eta elkartasuna eskatu die langile publikoei. Hau da, erizainei, irakasleei, suhiltzaileei, medikuei, nahiko esfortzu egin izan ez palute bezala. Aquí en Bizkaia, en este momento, en esta situación, han decidido gastar 20 millones de euros en la Torre Bizkaia y en el túnel bajo la ría entre Getxo y Sestao. 20 millones de euros. ¿Os imagináis cuántas cosas se podrían hacer con esos 20 millones de euros en educación, en sanidad? ¿Cuánta gente más se podría contratar con ese dinero? Pandemian esfortzu handiaz zaindu gaituztenak orain ezin ditu mehatxatu murrizketekin. 2008ko krisia oraindik ere gertu-gertuan daukagu, horrelaxe da, gertu-gertuan daukagu, eta badakigu zer nolako ondorioak pairatzen ari geran krisiari eman genion erantzunagatik. Badakigu nork ordaindu zuten krisi hura eta oraindik ere pairatzen ari gera orduko ondorio horiek guztiak. Honek ezin du horrela izan. Ezin dugu inor bazterrean utzi. Horregatik galdera zuzena da, Urkullu jauna, nola emango diogu erantzuna eskuartean dugun krisiari? Murrizketa gehiagorekin, tunel gehiagorekin, tren gehiagorekin, Donostiako metroan zulo gehiagorekin emango diogu erantzuna? Nosotras apostamos por políticas públicas fuertes, por inversiones públicas fuertes. Cuando hemos salido a aplaudir a las 8 de la tarde, aplaudíamos, pero cada vez que dábamos una palmada, nos acordábamos que las personas que han estado en la primera línea de esta pandemia necesitan medios, necesitan inversiones públicas fuertes. Inor bazterrean ez uzteko, gizarte sendo bat eraikitzeko. Gizarte justu bat eraikitzeko, guztiok ongi biziko garen gizarte bat eta jendarte bat eraikitzeko. Y hay que decidir si hacemos más recortes o hacemos más políticas públicas fuertes para dar respuesta a toda la ciudadanía.